contó esta semana con la figura del Justicia de Aragón, defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la administración pública. Hoy damos nuestra más sincera enhorabuena a la pareja compuesta por Pascual Abalaguer y el pastor de Andorra, José Iranzo. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Cuando tengan un hueco pueden acercarse los días 23 y 24 a su centro móvil de extracciones. El ITK apuesta por promover la reutilización en un taller que tendrá un mes de duración. El pasado miércoles los alumnos de los distintos centros educativos se lo pasaban en grande con los disfraces que ellos mismos habían elaborado para este carnaval. Este 2015 va a ser un año a resaltar para la Peña El Cachirulo. Preparan numerosos eventos con motivo del año del centenario de José Iranzo. No podemos olvidarnos en este informativo de mencionar al célebre Ángel Cañada, que fallecía este lunes con 97 años de edad. Al finalizar el informativo, Álvaro Narro nos pondrá al corriente del deporte previsto para este fin de semana, destacando el cross zancadas. Pues sí, la actividad deportiva más importante que vamos a tener este fin de semana en nuestra población la dejaremos para la jornada dominical. El domingo por la mañana tendremos la 10ª edición del cross zancadas. ¿A qué se espera? Pues muchísima participación del atletismo y de mucho más deporte. Hablamos una vez acabado este informativo. Ivana, cuéntanos, ¿cómo se espera el tiempo para este fin de semana? Para este fin de semana los cielos estarán cubiertos y se esperan chubascos. Además, hay un aviso por fuertes vientos. Hola, buenas tardes. Comienza el informativo de este 20 de febrero. El miércoles visitaba Andorra Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, con el propósito de que la ciudadanía le plantease quejas o consultas. La oficina móvil se instaló en la sede comarcal y hasta allí se acercaron asociaciones de nuestra localidad y vecinos de la comarca para trasladarle sus inquietudes. Fernando García continúa la iniciativa que comenzó en 2010 con el objetivo de acercar la institución a los aragoneses y facilitarles la presentación de sus quejas y consultas. Desde entonces, 510 personas le han planteado al Justicia sus preocupaciones. El Justicia piensa que presta mejor servicios a los ciudadanos y está más próximo a ellos, que la proximidad da más calidad al servicio, primero porque facilita a la gente que no, si no, no podría acudir al Justicia que venga a vernos, y segundo porque la proximidad permite, bueno, enterarse mejor de los problemas y, por otra parte, a veces buscar una solución inmediata, porque hay gente que al acabar la consulta que nos hace le decimos más o menos cuál es la solución. Lo llevamos haciendo así hace 2 años y medio, Andorra habíamos venido una vez, le tocaba la segunda vez y bueno, y estamos encantados. El Justicia además aprovecha estos viajes para reunirse con representantes locales y comarcales, asociaciones mayoritariamente de tipo social, y para visitar residencias de personas discapacitadas, centros ocupacionales y de empleo. En esta ocasión trató temas como la situación de la ludopatía en Aragón, las concesiones de transporte de viajeros por carretera o la escasa cobertura de internet en el mundo rural. El año pasado tuvimos una, pues en Ayoza, porque la pista forestal estaba mal, luego fuimos a 2 residencias, fuimos de oficio y luego abrimos otras 2 generales aquí como en todo Aragón para ver el estado de los solares que están vacíos. Nos preocupa, y además lo apuntamos ya, que hay solares vacíos en los que no se puede edificar, no se le puede forzar al propietario a edificar porque los pisos no se venden. Entonces hicimos una propuesta que el Ayuntamiento de Zaragoza aceptó inmediatamente y también los de Huesca y Teruel, que se busque adecentar esos lugares y darles una utilidad social. Por ejemplo, pues colocar unos bancos para que jueguen para que se sienten las personas mayores, unos canastas para que jueguen los niños, unas pistas de petanca, o incluso permitir el aparcamiento o crear pequeños huertos o pequeños jardines, ¿no? Eso creo que es algo bueno. Y además, bueno, así sabemos exactamente si hay edificios en ruina, que supone un peligro grave,
cómo hay que actuar. Bueno, y luego por otra parte abrimos un expediente de oficio que ha afectado también aquí, que es para conocer si ha habido reformas en los contratos públicos. Uno de los problemas que en este momento hay, unos problemas que tiene España, es la gran cantidad de contratos que se adjudican por un precio y que luego se reforman. Eso supone un perjuicio para el resto de los ciudadanos porque tienen que pagar más, pero también a aquellos que se han presentado al concurso pensando en que no iba a haber una modificación. Y como la ley de contratos aragonesa dice que hay que publicarlo, pues nosotros le hemos preguntado a este ayuntamiento como a otros cuántos ha habido y cuántos ha publicado. Cambiamos de asunto. La empresa Nuevos Desarrollos Cibernéticos no se instalará en el polígono de la estación por no cumplir sus compromisos. Esta empresa comenzó a instalarse en 2012 e iba a generar 7 empleos en Andorra, invirtiendo 1,5 millones de euros en una planta de producción de dispositivos electrónicos. Al no cumplir ninguno de los parámetros en estos 5 años, tanto de inversión como de creación de puestos de trabajo, el Instituto para la Restauración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ha revocado la ayuda que le concedió. Por su parte, la sociedad municipal ha iniciado el proceso de reversión de la parcela de 6.670 metros cuadrados. La próxima semana, la presidenta del Somudán, Silvia Quílez, nos aclarará de primera mano esta noticia. Cambiamos ahora de tema. CHA Andorra propone un decálogo de gobierno ético y de izquierdas al resto de formaciones de la izquierda social andorrana. CHA buscará un acuerdo con formaciones de izquierda para gobernar tras las elecciones municipales. Por eso, creen que deben comprometerse con un decálogo previo de actuación, manifestó el candidato de Xunta aragonesista a la alcaldía de Andorra, Marco Negredo. CHA acordó en su comité nacional, por amplia mayoría, concurrir en solitario a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, pero también acordó emplazar al resto de formaciones de izquierda a suscribir o hacer suyo unas líneas básicas de acción de gobierno ético y de izquierdas para, en base a ellas, aunar fuerzas tras las elecciones y evitar gobiernos de la derecha y del recorte social allá donde los resultados electorales lo permitan. Hablamos de galardones. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel se vistió de gala para entregar las medallas de oro, plata y platino de los amantes a matrimonios de toda España que cumplen 25, 50 o 75 años de vida en común. La medalla de platino recayó sobre el conocidísimo matrimonio andorrano formado por José Iranzo y Pascuala Balaguer por sus 75 años de matrimonio. Esta celebración ha sido impulsada por el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel. En esta ocasión, no es solo la figura del pastor la protagonista, sino que los dos tienen mucho que ver, ya que José Iranzo y Pascuala Balaguer contrajeron matrimonio hace 75 años, concretamente se casaron el 15 de septiembre de 1939. Después de tantos años compartiendo vida, afirman ser muy felices y fruto de su amor tienen 2 hijos, 2 nietos y 1 bisnieto. Enhorabuena por estos 75 años de amor. Cambiamos de asunto. Este mes de febrero es mes de extracciones de sangre. Esta semana, durante el lunes y el martes, se han llevado a cabo 109 extracciones, de los cuales 4 lo hacían por primera vez. La próxima semana todavía tienen la posibilidad de acercarse a donar hasta el lugar habitual, la estación de autobuses. Durante el 16 y 17 de febrero, la Asociación de Donantes de Sangre de Andorra ha atendido un total de 116 donantes, de los cuales 109 fueron aceptados. Añadir que 7 fueron rechazados y 14 iban a donar por primera vez. Les recordamos que el próximo lunes 23 y martes 24 de febrero, de nuevo se llevarán a cabo extracciones en horario de 5 y media a 9 de la noche. Hablar de donación de sangre es hablar de solidaridad de los sanos con los enfermos. La sangre humana es un producto indispensable, que a pesar de los enormes avances tecnológicos, no puede fabricarse en laboratorio. Solo puede conseguirse mediante la donación y, por tanto, constituye un acto generoso de ciudadanía para resolver un problema público. En definitiva, es un deber social de todos.
Nos vamos hasta el centro Ítaca, que comienza un nuevo ciclo de mini talleres y el objetivo de su realización es promover la reutilización de diferentes materiales a través de la creación artística y de la realización de diferentes productos de uso cotidiano. Se trata de 5 talleres que se impartirán los lunes y los martes por las tardes. La próxima semana se desarrollará un taller sobre muebles de cartón. Una nueva actividad relacionada con la ecología y el medio ambiente se realizaba en el centro Ítaca. En esta ocasión se trataba de un taller de estampación. A través de la técnica de estampación de sellos, se diseñaban camisetas, papel de regalo o postales. Este taller está enmarcado dentro de los 5 mini talleres creativos que tienen como objetivo promover la reutilización de diferentes materiales a través de la creación artística. Se desarrollan en horario intensivo de 4 de la tarde a 8. Este taller es un taller de carvado de sellos, que es una técnica de grabado que consiste en estampar múltiples veces, tantas como tú quieras, de una misma matriz o un mismo sello, la imagen y transferirla a varios tipos de superficies. En concreto, estamos trabajando con materiales que puedan ser comunes y que se puedan utilizar para hacer la matriz del sello. Por ejemplo, esto que es una goma Milán, común y corriente, de miga de pan. Es lo más, digamos, es lo primero con lo que han comenzado a trabajar, la goma Eva, como posibilidad también para trabajar, hacer recortes y recoger su textura. Y luego ya hemos pasado a bloques más de carvado. Pues se pueden estampar en papel y, bueno, la propuesta es que vayan haciendo ya hoy el diseño de su propia papelería, pues para luego hacer papel de regalo, envoltorios, o etiquetas, o bolsas, o cuadernos personalizados, etcétera, y también en textil. De hecho, hoy también vamos a verlo, vamos a hacer una aplicación en textil para hacer cojines, telas que luego puedes construir tu propia ropa, servilletas, vamos, de todo. Bueno, están encantadas, yo creo, vamos, porque además vienen súper motivadas, vienen con una ilusión y además, bueno, una creatividad tremenda, una sorpresa, porque realmente nunca sabes con quién te vas a encontrar y la verdad, brillante. Hacen unas propuestas de diseño súper originales y creativas. No necesitan inspiración, realmente. Pues es una propuesta de 5 talleres, este que es estampación, y todos ellos consisten en hacer creación a través del reciclaje. Hoy es la estampación, los próximos lunes y martes será de diseño de muebles de cartón, con cajas de cartón y tal, hacer muebles de todo tipo, es sorprendente también. El siguiente ya es decoración con ramas de árboles, con elementos naturales, trozos de la naturaleza, cortezas, etc. Siguiente ya, customización de ropa, y al otro, encuadernación creativa. El carnaval en los colegios se ha celebrado esta semana, concretamente el miércoles. Los niños dejaron a un lado las aulas para disfrutar de la fiesta, del color y la diversión. En el colegio Manuel Franco Royo, los más pequeños disfrutaban de la tarde de carnaval en el patio del recreo. Los niños de 3 años iban de osos polares o de esquimales. Los de 4 añitos eligieron ir de Bollywood y los de 5 añitos de indios. Por otro lado, en el colegio Juan Ramón Alegre quiso representar todo lo que engloba el universo, por lo que no faltaron planetas, marcianos, sol, luna, estrellas. Un amplio reportaje de este día les ofreceremos hoy en nuestra emisión. El 45 aniversario de la Peña del Cachirulo se celebra este domingo en nuestra localidad. Este año es muy especial, ya que con el motivo de ser el año del centenario de José Iranzo, se van a realizar a lo largo del año varios eventos importantes. Comenzará el día con la concentración de socios y la acogida de las distintas peñas cachiruleras y autoridades sobre las 10:30 de la mañana. A las 12 saldrán en procesión hacia la Ermita del Pilar y allí tendrá lugar la misa amenizada por las voces del grupo de Jota. Y una vez terminada la Eucaristía, de nuevo saldrán en procesión por las calles de Andorra hasta desembocar en la Plaza del Regallo. Como es costumbre, comerán todos juntos y en la sobremesa actuará el grupo de Jota. Este es un año un poco especial, empezamos a celebrar el centenario. Empezamos en el 45 aniversario de la Peña, entonces empezaremos el sábado por la tarde con un concierto laudístico que vienen, pues son varias rondallas que se han juntado. Habrá una actuación, aprovechando que el homenaje le hacemos a una de las alumnas que estuvo José Iranzo, pues el sábado actuará ya un poco, preparando para el domingo. Y ya pues el domingo pues serán todos los actos, que será pues la ronda,
la misa, bajaremos ronda hasta la peña y en la peña, pues ya por la tarde haremos ya el homenaje oficial a la Ascensión, en el cual contaremos con el pastor de Andorra. Sí, este año la verdad es que estamos a tope, no sé si es por lo del centenario Liranzalo, pero vienen todos los cachirulos, no falla nadie, con sus reales mozas y encima les acompañan bastantes socios. Bueno, es un fin de semana que nos hemos metido, ya te digo, empezamos el sábado. Bueno, el sábado por la mañana ya va a haber una exposición de mantones, por la tarde el concierto, el preparar todo el salón para el domingo, la verdad es que bastante faena, pero bueno, entre toda la junta pues esperamos sacarlo adelante. El presidente nos informa además del próximo evento que han preparado dentro del año del centenario, del jotero que da nombre a esta peña cachirulera. Bueno, el que está más cerca es en abril, que será el juntón, que hay con el Ayuntamiento de Andorra, con la laudística y la peña del cachirulo, luego con colaboración de muchas asociaciones, será el 18 y 19 de abril, que es todo de música. Ya el 19 será en el polideportivo un concierto que se junta a más de 300 músicos. Y luego ya, pues el día, ya, digamos, fuerte a Valpastor, pues será para su 100 cumpleaños, que será en octubre, que estamos ya preparando y que será en el polideportivo. Que eso ya, pues, iremos avanzando. Muy nuboso o cubierto, abriéndose claros durante la segunda mitad del día en el Valle del Ebro. Precipitaciones débiles o moderadas que podrán ser localmente persistentes en las áreas pirenaicas. En el resto de la comunidad, precipitaciones débiles generalizadas. Cota de nieve en descenso desde 1.200 hasta 300 o 400 metros en el norte y 500 en el sur. En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, temperaturas mínimas en moderado ascenso, heladas en áreas de montaña. Viento al inicio flojo con predominio de componente oeste tendiendo a soplar del noroeste moderado, con rachas fuertes aumentando a muy fuertes a última hora. En el Bajo Aragón y sobre todo en zonas altas y expuestas de la Ibérica. En Andorra, cielos nubosos durante todo el fin de semana. El sábado, probabilidad alta de precipitaciones. Durante todo el fin de semana, alerta amarilla por viento con rachas de 30 km por hora. Finalizamos nuestro informativo de hoy recordando a Ángel Cañada Giner, que fallecía el pasado lunes 16 de febrero a los 97 años. Finalizado este informativo, les ofreceremos la última entrevista que mantuvimos con él en diciembre de 2013, con motivo de la concesión del Premio al Mérito Cultural, y en el que se puede comprobar que a pesar de su edad tenía en mente muchos proyectos. Nada más, disfruten del fin de semana, gracias por su compañía, un saludo.